día largo y caluroso y hay mucho por hacer. Si los amiguitos de Drake aparecen por aquí, saben lo que tienen que hacer. Van a escarmentar también. Espero ser el que los liquide. ¡Ey! ¿Ya conectaste todas esas cosas? ¡Miren desde abajo! ¡Destrúyanlos! ¡Es una capacidad! ¡Objetivos encontrados! ¡De suerte! ¡Ey! ¡Los tenemos! ¡Detrás de la torre! ¡Eh! ¡Un tirador! Bien. Creo que ya está. Maldita sea. Wave y Green deben tener decenas de tipos. Podrían tropezarse con el tesoro de pura casualidad. Los piratas necesitan mejorar la infraestructura. ¿Cómo salimos de aquí? ¡Ah!
otra vez con el malacate, Sally. Bastante útil, ¿no? No estaba en contra del malacate. Estaba en contra de que me estafaran. Sally, ¿cuán bien conoces a Nadine? ¿Por qué? Pensaba que puedes contactarte con ella y convencerla de que saque a sus matones. Sí, claro. ¿Y si le prometemos una tajada más grande que la de Rey? No, ella no opera de ese modo. Es una mercenaria que... Miren, Shoreline. Sí, están viniendo todos, ¿no? Y se están acercando demasiado a ese volcán. Pensaba justamente lo mismo. ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Pues bueno, están buscando por todos los rincones. Si ya lo hubieran encontrado, no estarían buscando. Sí, tienes razón. ¿Valdrá la pena revisar ese edificio viejo? Hey, Sam, ¿puedo preguntar cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, bueno, leyendo casi siempre. No había un guardia que sentía lástima por mí, supongo. Sacaba libros de la biblioteca para mí. ¿Y qué leías? Historia, especialmente todo lo relacionado con Abel y otros piratas. Por las dudas, ¿sabes? Seguro. ¿Saben? Además de los libros, flexiones de brazos, fumaba. Intentaba mantenerme lejos de las peleas entre pandillas. Y pensaba mucho. Eso es todo. Sam, si tenías un guardia que te hacía favores, ¿por qué no lo usaste para comunicarte con nosotros? Oh, lo intenté. Le pedí que enviara una carta a tu casilla de correo. Nunca me llegó. Seguro fue porque el director la vio. Me dejaron hecho polvo. Y nunca más volví a ver a ese guardia. Chévere. Fue mi revancha cuando el director decidió ponerme en la misma celda que Alcazar. Eso no resultó como lo esperaba. ¿Saben? Ahora que lo pienso, me encargué de Alcazar hace unas décadas. Incluso antes de conocerlos a ustedes. No me digas. ¿Cómo es que sigues vivo? Fíjense, muchachos. ¿Qué pasa? Tal vez se pueda ver todo Kings Bay desde aquí arriba. Sí. Hey, mire, ahí está la ciudad. Y ahí está el Valle del Río. Hey, muchachos, hay otra torre justo sobre la colina. ¿Algún mercenario de Shoreline? No estoy seguro. Entonces, ¿cómo estás? Sigo entero. Aprecio que hayas venido para el viaje. Y especialmente por negociar con este tipo del alquiler. No hay problema. Diablos, mentiría si dijera que no me estoy divirtiendo. Yo también. Bueno, pero miren eso. Qué buena vista. Sigo esperando despertar y encontrarme solo o algo por el estilo. Todo parece como un sueño. Sam... No te sientas culpable. Solo vayamos a buscar esta cosa. Claro. Sería que nosotros llegamos primero. Revisemos el lugar y sigamos avanzando. Puente levadizo. Qué medieval. Bueno, nadie pone un puente levadizo a menos que intente mantener a la gente alejada. O proteger algo que está bien. Las escaleras están rotas, no hay cómo llegar a la manivela. Veré si puedo encontrar algo donde pararme. ¡Ah!
Ten cuidado, chico. ¡Muchachos! Hay otra torre gigante después del puente levadizo. La más grande hasta ahora. Bingo. ¡Sam! ¡Entrega especial! ¡Hey, muchacho! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Estás bien? Sí. ¿Lo tienes? Te veré en breve. Acercaré el auto. Ustedes relájense. Yo me encargo. Hey, hay solo una manivela, ¿sabes? Sigue trabajando así, muchacho. Auto alquilado, debe ser de ellos. Arriba. Antes de que aparezcan más shorelines. Muy bien. Ahora, vamos a bajar ese puente. Intentemos eso otra vez.
una gran torre sobre un volcán. Parece que el final está cerca, ¿no? Ser puntilloso, pero ya que Avery gastó todo ese dinero en las torres, podría haber puesto una baranda, ¿no? Voy a dar un vistazo. Entonces, ¿cuánto le debes a Alcazar? Ah, la mitad. ¿La mitad de qué? Bueno, solo está enterado del atraco de Ganswell. Le valía 400 millones. Pero si la teoría de Nathan es correcta, hay un tesoro mucho más grande. Bueno, debería estar en la porque los mil nunca le dices a un socio cuánto vale realmente el trabajo. No esperaba precisamente asociarme con él. Estamos listos. ¡Y vamos! Tranquilos. Estoy bastante en pánico aquí. ¡Ese hombre se va a matar! ¡Detengo! ¡Resiste, muchacho! ¡Detengo! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡Tuve días mejores! ¡Sácanos de aquí, muchacho! ¡Bien, sujétense! Santa María tiene la desgracia, señor. Tranquilo, chico. Tranquilo. Bueno, eso fue divertido, ¿no? Sí, bueno. Sin dudas le contaré esto a mi analista. ¿Esperabas al psicólogo? No, pero después de esto... ¡Vamos! ¡Están sobreactuando! ¡Bien, agárrense de algo! Ese fue un buen cambio de ritmo. Sí, me sentí casi defraudado. Casi. Ahora busquemos la manera de entrar. Vayamos por nuestro tesoro, muchachos. No podemos subir por ahí. Sam, ¿me das una mano? Sí. A ver qué tenemos aquí. Hey, ten cuidado con eso, muchacho. Parece que hay algo aquí atrás. ¿Sam? Sí, hagámoslo. Diablos, está tapada con ladrillos. ¡Cuidado! ¡Cuidado!
ahí se fue. ¡Sam, espera! Parece entusiasmado. Tiene mucho tiempo trabajando en esto. Un tesoro. ¡Hey, chicos! ¡Vamos! Mira esto. Ah, Sandimas. Hola otra vez. ¿Y? ¿Qué tenemos? No sé, ellos. Ahí veo a Avery, Thomas Tew, y ese es... Es Adam Baldridge. Ese es Joseph Faro y Richard Hunt. Capitanes piratas. Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. Y entonces, ¿cuál crees que sea el truco aquí? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de algo? Tal vez uno de los brazos o... Sí, inténtalo. Vamos. Chicos, cuando terminen de manosear al pobre Sandimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide, obviamente, es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor es un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Sí, estamos justo aquí. Esta torre se alinea con el sello de Avery. ¿Y entonces los otros sellos...? Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que... El tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿en cuál? Yo veo 12 torres. Oye, Víctor. De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Fuego en el hoyo!